Gracias, señora presidenta. Señor presidente, el pasado mes de febrero se aprobó en estas Cortes una iniciativa que mandataba a su Gobierno a impulsar hacia el Gobierno de la Nación la puesta en marcha de la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus miembros. Teniendo en cuenta que este asunto se incluía en el acuerdo de investidura que usted y yo firmamos, ¿qué resultados concretos existen respecto tanto del compromiso firmado como a lo mandatado por estas Cortes? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, creo que hay una pequeña confusión en su pregunta. Porque, mire, señoría, y creo que para usted va a ser relativamente fácil comprobarlo, lo aprobado en la PNL a la que hace referencia de 3 de febrero de 2016 no es para nada exactamente lo mismo a lo que se incluía en el acuerdo de investidura que usted y yo firmamos. Si recuerda, señoría, en aquel acuerdo de investidura nosotros nos comprometíamos a propiciar que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos sean responsables patrimonialmente de dichos actos. Sin embargo, lo que la PNL que aquí se aprobó, en concreto, era establecer una responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos. Son dos cosas distintas respecto de las cuales el Partido Popular de Castilla y León y la Junta de Castilla y León han tomado iniciativas. Por supuesto, sobre ese contenido de la PNL, nosotros, cumpliendo con nuestra obligación de forma inmediata, hemos dado traslado y, por tanto, hemos, cumpliendo con la obligación, instado al Gobierno de la Nación a que produzca esa posible reforma. Es verdad que estábamos hablando de un Gobierno en funciones que, como usted conoce perfectamente, no puede mandar a las Cortes ningún tipo de proyecto de ley. Y en lo que se refiere a aquel acuerdo de investidura, dos consideraciones. Primero, formulamos una propuesta para el programa electoral y, en segundo lugar, comprobamos que puede considerarse que, como consecuencia de la reforma introducida en el Código Penal en el año 2012, los partidos políticos, hoy mismo ha habido alguna noticia al respecto, son ya responsables penalmente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. La verdad, señor Herrera, es que lo que se escribe es lo que se escribe, pero también el fondo de la cuestión es exactamente igual. Lo que nosotros, usted y yo, firmamos en aquel momento y lo que realmente le instamos después para que ustedes lo trasladaran al Gobierno. Pero es igual, la verdad es que yo me paso el día con esta sensación, este desasosiego, esta desconfianza que tengo siempre hacia su partido. Usted se pasa todo el día, como ha dicho también el portavoz de Podemos, mandando esos mensajes tranquilizadores a todo el mundo acerca de que todo se está haciendo correctamente y que los ciudadanos, señor Herrera, lo que estamos viendo es que todavía seguimos sin tener las medidas concretas que ustedes nos estaban prometiendo. Y usted me dirá que esto pertenece más al ámbito nacional que aquí al ámbito regional y yo tendré que contestarle que evidentemente usted está tan desaparecido en el ámbito nacional como aquí en el ámbito regional. Señor Herrera, usted dice muchas palabras bonitas y muchas palabras que suenan fantásticamente bien y a veces pienso que se las hemos escuchado todas ya en esta Cámara y a veces me sorprende cada día que le escucho siempre nuevas palabras bonitas. Pero la realidad, señor Herrera, es que no se mueve nada aquí en Castilla y León y lo poco que se mueve siempre se hace a empujones nuestros, contra su voluntad y además a regañadientes. Y eso lo tienen que ustedes reconocer. De verdad, está tan acostumbrado como está usted a polemizar con los dirigentes nacionales de su partido cuando a veces cree que eso le puede dar réditos personales y no está dispuesto a librar ahora esta batalla para introducirlo en su propio programa electoral como dice que se lo ha mandado y no se lo han aceptado. Porque para eso es precisamente lo que nosotros firmamos en aquel momento. No era exactamente que ustedes pensaran que se podía realizar, sino que se lo trasladaran a su propio partido para que fuera realmente realizable. Y además la desconfianza viene a partes iguales desde lo que uno ve y desde lo que uno no ve. Y en las últimas semanas hemos visto que hay personas vinculadas al propio Partido Popular que siendo investigadas judicialmente por los principales casos de presunta corrupción política que tienen ustedes ahora mismo en Castilla y León. Y yo sé que esto a usted pues no solo no le preocupa, sino que le saca a su lado más burlón y socarrón, como lo vimos el otro día. Y como también se lo dije hace algunos días, señor Herrera, eso a nosotros no nos hace ninguna gracia. Y esto es lo que estamos viendo semana tras semana.
Y lo que no vemos, desde luego, es no lo vemos liderar al Gobierno de la Junta de Castilla y León, no lo vemos preocupados por el paso de alguno de sus altos cargos por los juzgados, no lo veo impulsar medidas de regeneración que usted y yo habíamos firmado, y no lo veo, señor Herrera, y sigo sin verlo, sin comparecer ante los, ya que ha comparecido ante los medios de comunicación, lo veo sin comparecer ante los representantes de los ciudadanos de Castilla y León en la Comisión de Investigación de la Trama Eólica. En resumen, veo muchas cosas que no nos gustan y no hay ni rastro de aquello que nosotros habíamos firmado. Y, por lo tanto, esto sí que es un mal asunto, señor Herrera. Y, además, no piense que esto responde a que estamos cerca de las elecciones, señor Herrera. Como habrá podido apreciar, llevo muchos meses mostrando la preocupación de nuestro grupo parlamentario, tanto por su actitud como por la de su Gobierno. Y seguiremos haciéndolo a partir del próximo día 26. Como ha dicho, comparecerá usted para el debate del Estado de la Región, no sé si en este mes o en el próximo mes, dado que no tendremos fechas para hacerlo, y allí analizaremos lo hecho y lo no hecho. Y allí usted volverá a tener la oportunidad de sacar su lado más socarrón y su lado más burlón y vendernos humo, o por el contrario, y de una vez por todas, llamar a los bomberos y empezar ya a apagar el fuego. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Mire, señor Fuentes, ya me explicará en público o privado qué réditos puedo conseguir yo por enfrentarme políticamente a los dirigentes de mi partido. Si hiciera lo que usted, ser una alfombra, a lo mejor tendría algunas posibilidades. Pero mire, no puedo... De verdad, señor Fuentes, que no, repásese usted los dos textos. Y es que, claro, me ha llamado la atención que me formule usted una pregunta y que no sea exacto. Usted me habla de una PNL cuyo contenido tiene poco que ver con lo que firmamos en el acuerdo de investidura. Poco que ver, porque en un caso se habla de responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos y en otro se habla de partidos que se financian ilegalmente. No es exactamente lo mismo. Pero dos cosas. Usted que dice que no ha visto ningún tipo de iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León. Hombre, no se quite más mérito, hágaselo ver, tenga un poco de autoestima. Usted sabe que la Junta de Castilla y León ha remitido ya a estas Cortes dos proyectos de ley y dos proyectos de ley que forman parte de las cosas importantes que usted y yo, que su grupo y el mío hemos firmado, pero no querido a empujones, sino yo creo que se han hecho y se han hecho las cosas bien y se han consultado con ustedes y han tenido cabal conocimiento tanto de ese proyecto de ley que protege a los funcionarios que denuncien casos de corrupción, como también el proyecto de ley del alto cargo que avanza muchas de las propuestas que firmamos en aquel documento. Ya lo repasaremos. Pero mire, me ha llamado poderosamente la atención lo siguiente. Si su grupo consideraba esta medida de la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos como muy urgente y necesaria, ¿cómo no la formuló a través de una proposición de ley en el Congreso, que eso sí lo hubiera podido hacer su grupo parlamentario durante los dos meses que duró la malhadada legislatura? ¿Por qué tampoco incluyó, Ciudadanos, esa cuestión en otra proposición no de ley que presentó ante el Pleno relativa a un plan de choque contra la corrupción y la regeneración democrática que presentó el 21 de enero de 2016? Y todavía más. ¿Por qué ustedes no la incluyeron en ese acuerdo de 200 medidas de gobierno con el Partido Socialista? Porque ahí sí que incluyeron lo que sabía que forma parte ya de la normativa y que está dentro del Código Penal, que es el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Pero, en cambio, no hicieron en ningún caso ninguna referencia a la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos por las trapacerías de algunos de sus miembros. Seguramente porque sus socios en ese momento no estaban en condiciones de firmarlo y seguramente porque ustedes tienen esa doble cara que ya nos han demostrado en muchas ocasiones a nivel nacional y también hoy aquí, lo siento, señor Fuentes, una vez más usted, su señoría. Muchas gracias.